Trendy You. Imagínate utilizar al máximo toda tu ropa, los zapatos y, por supuesto, los accesorios. Mi nombre es Aira Rosas y el día de hoy aprenderemos cómo crear un fondo de armario. Una de las situaciones más comunes que seguramente hemos vivido todas las personas es el clásico "no tengo que ponerme". Ya sea porque creemos tener muy poco o porque aún no hemos aprendido a realizar combinaciones entre todas las prendas y accesorios que poseemos. Así que pon mucha atención. Un fondo de armario es la selección de prendas básicas con las cuales podrás vestirte para cualquier ocasión. Esta es una solución increíble para tu bolsillo, pero también para el planeta. Para comenzar nuestro fondo de armario, es necesario que tomes en cuenta a qué te dedicas, cuáles son tus actividades del día a día, trabajas, estudias. Con esto en mente podremos elegir cuáles son nuestros básicos. ¿Qué son las prendas básicas? Generalmente son las prendas que puedes ocupar con al menos 5 prendas más. Si aparte de estas 5 prendas las puedes ocupar con otras, está excelente. Es muy común que las prendas básicas sean en colores lisos, es decir, el negro, los jeans y por supuesto los colores claros como el beige. Además de las prendas básicas, tenemos las prendas secundarias y las terciarias. Las básicas, como ya comentamos, son aquellas que tienen un diseño liso y que puedes combinar con más de 5 prendas. Las secundarias son aquellas que tienen un diseño más estructurado y, por supuesto, los estampados. Y de ahí tenemos los terciarios, que son los zapatos y accesorios. Ahora que identificas cuáles son los tipos de prenda, debes saber que para que tu vestuario esté completo, deben presentarse las tres. Es decir, que tu look esté compuesto por al menos 2 prendas básicas, una secundaria y, por supuesto, los accesorios nunca pueden faltar. Algunas de las prendas que no pueden faltar en ningún armario, tanto de hombre como de mujer, son las siguientes. Un par de jeans, de preferencia oscuros. Un pantalón negro, en el caso de las mujeres, puede ser también una falda. Y un pantalón de color claro. También debemos tomar en cuenta las prendas superiores. Nunca puede faltar en tu closet la clásica camisa blanca. En el caso de las mujeres, algo que nunca nos puede faltar es el típico vestido negro. Este vestido, de acuerdo a cómo lo accesorices, lo puedes ocupar para ocasiones de fiesta, pero también en tu día a día. Siguiendo con las prendas básicas, que varían dependiendo del estilo de vida de cada persona, también un poco de estampado nos ayuda a generar distintas combinaciones entre todas las prendas que tenemos. Y para finalizar y hacer un guardarropa lo más completo posible, considera que también necesitas algún abrigo o un suéter de verano. Y por supuesto, los zapatos. Los más básicos son negro y café. Y si esto de combinar te interesa y por supuesto ayudar más a tu bolsillo, déjame comentarte que existe algo que se llama Proyecto 333, el cual consiste en utilizar durante 3 meses solo 33 prendas. Entre estas prendas, por supuesto, están incluidos los zapatos, accesorios y demás. Solamente se excluye de este proyecto la ropa interior. De ahí en fuera tendrás que buscar cómo combinar 33 elementos de tu armario durante 3 meses. Mi nombre es Aira Rosas. Esperamos que estos consejos hayan sido de gran utilidad para tu día a día. Esto es Trendy You. Nos vemos hasta la próxima. Trendy You.